Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos aquí de nuevo. Espero que todos los platos que os he hecho, las recetitas, os hayan servido de algo, os las hayáis hecho, me estéis siguiendo y os haya gustado, y os salgan bien, ¿vale? Hoy os traigo otra receta también fácil de hacer y muy buena. Y espero que también os sirva como todas las que os he hecho, ¿vale? Mirad por aquí. Aquí vamos a hacer hoy una fideuá mixta. ¿Por qué mixta? Porque le vamos a poner carne de cerdo. Le vamos a poner pollo, le vamos a poner unos gamboncitos y le vamos a poner unas almejitas, ¿eh? Y después aquí ya tenemos pues los fideuá, tenemos los fideos, tenemos colorante, caldo de carne, de pescado. En esta ocasión el caldo de pescado. Tenemos el aceite de oliva, vino blanco, un poquito de tomate frito y caldo de verdura. Sabéis que me gusta mucho usar el caldo de verdura. Hoy también os voy a enseñar cómo cortar para el fondo de la fideuá, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Mirad, el fideo tenéis que comprarlo hueco. Es el mejor fideo que hay para hacer la fideuá, ¿vale? Espero, ahora vamos a ir haciéndolo despacito y para que os vaya sirviendo hacerlo vosotros. Mirad, ahora vamos a pelar los gambones, ¿vale? Los gambones se echan la patita, toda la piel. Aquí en un, mirad, tengo aquí un calderito, entonces echamos la cabeza ahí, porque eso vamos a hacer como un poquito de caldo, las cabecitas, todo se va echando ahí, porque esto vamos a hacer como un caldito que esto nos va a servir para mojar los fideos y le va a quedar buenísimo. Este caldito solamente tiene que estar hirviendo 8 minutos, 8 o 10 minutos es suficiente, ya le ha sacado el jugo a la cabeza y a las patitas y con eso es suficiente, ¿vale? Nos quedamos pelando los gambones y ahora seguimos. Bueno, ¿veis? Y hay que quitarle, acordaros muy bien de quitarle los intestinos. Entonces ahí sale, le pegáis un tironcito, porque tiene que ir muy limpio el gambón, porque luego esto lo vamos a comer, esos son los intestinos, ¿vale? Eso lo tenéis que quitar todo, luego lo vamos reservando ahí en un platito, y como veis aquí, todo lo que son las cabecitas, las estamos echando para hacer un buen caldito, ¿vale? No es un fumé, es un buen caldito de gambita, que le va a dar saborcito, porque le va a dar todo el sabor de los gambones. Vale, seguimos pelando. Bueno, pues ya tenemos los gambones limpitos, ¿veis? Todos limpios, no tienen nada, se le han quitado todos los intestinos, todos limpitos. Esto se reserva para luego. Y aquí tenemos las cabezas, le vamos a mojar con agua. Esto solamente lleva agua y un poquito de sal. El agua que necesita es solamente hasta que los cubra, así, como 1 litro más o menos. Que los cubra. Le vamos a poner un poquito de sal, muy poquita, porque luego sabéis que echamos caldo, caldo de verdura. Entonces esto lo vamos a poner al máximo para que empiece a hervir y como unos 10 minutitos tiene suficiente, no le hace falta más tiempo. Y en los 10 minutos para luego mojar el fideo, ¿vale? Bien, ahora vamos a empezar a cortar la cebolla. Os voy a enseñar la cebolla. Tenéis que hacerle bastantes cortecitos, así, finitos. Tener cuidado con los dedos. El dedo del medio es el que va mandando el cuchillo para detrás. Siempre los dedos bien puestos. Lo cortamos finito. Primero se le hacen muchos cortes, muy finitos. Así. Este corte se llama brunoise en la cocina. Pero vamos, le decimos cuadritos pequeñitos, muy pequeñitas. Ahora se corta, se da un corte por el medio. En el medio de lo que es la cebolla, sin llegar hasta el final. Así. Y otro un poquitín más para arriba. Esto os va a facilitar a que la cebolla ahora, al cortarlo, ¿veis? Empezáis a cortarlo así, salga muy finita. A cuadraditos, como veis, mirad, cuadraditos muy pequeñitos. Esto es muy bueno hacerlo así pequeñito porque cuando lo echemos a la cocina, al aceite, se refríe, después echa un poquito de vino blanco y se consume prácticamente y no se encuentra la cebolla. Hacerlo así en cuadritos pequeñitos es más fino y queda mucho mejor para el paladar para comer. Aparte de que nos sirve esto todo que es verdura que estamos echando en la comida, que es muy importante comer verdura todos los días. Bueno, pues ahora vamos a cortar el pimiento, ¿de acuerdo? Una cantidad más o menos así, una tirita de pimiento rojo
y otra de pimiento verde. ¿Vale? Este, el pimiento, hay que limpiarle todo lo blanco que tiene y quitarle todas las semillitas. Lo blanco se quita y toda la semilla. Para que esté bien limpio. Se quita toda la semilla, se limpia la tabla. Mientras, tenemos aquí la cebollita ya picada en un platito, reservada para cuando ya esté todo cortadito. Ahí. Entonces ahora te cortamos tiritas muy finitas. Hay que lavar los pimientos, lavarlos, mirar la cocina, tenerla recogidita, que no haya trasto por medio, que esté limpita. Pimiento hay que lavarlo bien lavadito. Las frutas hay que, las verduras hay que lavarlas bien antes de utilizarlas y de manipularlas. Y las manos, por supuesto, las manos muy limpias. Entonces se corta tiritas finitas, muy finitas. Así. No, hay que cortar el pimiento como lo estáis viendo, por la parte que no es lisa, que no es brillante. La parte brillante, si le cortáis el pimiento por la parte brillante, por lo que es la piel, pues os podéis cortar porque escurriría el cuchillo. Siempre se corta por la parte de dentro el pimiento, ¿eh? Es muy importante, por la parte de dentro. Y ahora, pues se va cortando a cuadraditos, en brunoise, para cuadraditos muy pequeños, parecido a la, todo lo pequeño que podáis, parecido a la cebolla, pequeñito, despacito, no lleváis prisa, y el cuchillo siempre de fuera hacia adentro, y los dedos siempre para detrás, ¿vale? El dedo siempre para detrás, para que el dedo mande donde tiene que ir el cuchillo, ¿ves? Así, cuadraditos pequeñitos. Y así vamos a cortar el pimiento rojo y el pimiento verde. Todo igual. Mirad, ahora aquí tenemos cuatro cabecitas, cuatro dientitos de ajo. Os voy a mostrar como un truquito que hay muy bueno para poderlo pelar. Ponemos el cuchillo encima de, presionamos un poquito y suena como un chasquidito. Eso quiere decir que se ha desprendido la piel del ajo. Y eso os va a facilitar a la hora de pelarlo, se pela súper fácil. No tenéis que estar ahí con la puntilla y tal. Veréis qué fácil se pela. Todas las cosas que os digo para que sean cosas fáciles. ¿Ves? Sale la piel casi sola. Solamente con un poquito la piel sale sola. Y es mucho más fácil de pelar dándole este golpito. Ahora después, cuando una vez que tengamos peladitos los ajos, los vamos a cortar en laminitas, porque también se le va a incorporar con la cebolla y el pimiento en el sofrito. Vamos a hacer un buen sofrito. Es muy importante un sofrito, que quede bien sofritito, porque es lo que más da sabor a todas las comidas, los sofritos, rehogado, bien rehogadito y bien fritito. Mirad, vamos a cortar los ajitos en laminitas, ¿vale? Láminas con una puntillita. Ya hemos dejado el cuchillo cebollero, ahora estamos con las láminas. Y aquí tenemos el caldo, ¿veis cómo hierve? Lo he bajado a media. Yo, mi vitro, la 9 es el máximo, y lo he puesto en el 4, un poquito menos del medio, para que hierva ahí esos 10, 5 minutos que le quedan ya, y no se salga, y ya dentro de 5 minutos lo quitamos. Ya está, el caldito. Y los ajitos, como estáis viendo, cortaditos en láminas. Y ahora, llegando en este punto, vamos a proceder a hacer el refrito y a preparar nuestra fideuá. Como veis, es todo muy sencillo de hacer. Si lo vais haciendo despacito y como yo os digo, es muy sencillo y muy fácil. Y después queda buenísimo. Bueno, ahora lo que nos falta es el poquito de perejil. Ya os dije el otro día cómo se cortaba, pero por si alguien, alguna persona, pues no ha podido ver en uno de mis vídeos y no ha llegado a tiempo, pues lo veis ahora. Lo cogemos, ¿eh? Le hemos quitado lo que son los tronquitos. Y ahora le damos vueltas y vueltas en la manita, se van retorciendo, y con el cuchillo, desde dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, despacito, todo lo pequeñito que podáis, ¿vale? Se retuerce, pues se os escapa de las manos, para que las hojitas queden bien retorcidas una con otra, y entonces se corta bastante bien. Es importante que la tabla no salga muy verde. Si sale muy verde, que en vez de cortar estamos machacando, ¿eh? Eso es importante, ¿veis? Hay que cortar de dentro hacia afuera y los deditos siempre con cuidado. Este vídeo del perejil ya lo hicimos un día, pero
lo repetimos porque no pasa nada, porque lo volváis a ver otra vez y así lo recordáis. ¿Vale? Esto es para echárselo por encima, luego al final. Bueno, pues ahora vamos a cortar el cerdo. ¿Vale? Yo voy a usar unos filetitos de cerdo. Puedes comprar en la carnicería un trozo y hacerlo pequeñito, porque para la fideuá todo tiene que ir más o menos cortado del mismo tamaño. Los fideos son pequeños, pues las cosas pequeñas. Entonces, vamos a cortar estos filetes de cerdo, porque os dije antes que la fideuá iba a ser mixta, de marisco, no pescado, marisco y carne de cerdo y de pollo. ¿Vale? Entonces lo cortamos pequeñito, no muy grande. Así. Exactamente. Ese es el tamaño bueno para la fideuá. Todos los cortes tienen que ir adaptados a lo que vamos a hacer. Entonces, claro, la fideuá es un fideo pequeño, no es grande. Lo vamos a echar medio pollo ahí grande y trozos de cerdo grande. Vale, este es el corte. Ahora vamos a cortar el cerdo y después vamos a cortar el pollo. Mirad, ahora vamos a cortar el pollo. Una pechuguita de pollo, se le quita toda la grasa. Se le quita toda la grasa, todo lo que tiene. Se hacen así, para dejarla limpita, sin grasa, y esta la vamos a cortar también como el cerdo, a cuadraditos pequeñitos. Ya está, simplemente esto es fácil, solamente le pegamos tres cortes a lo largo, se corta cuadraditos pequeños y no tiene más misterio. Estos son cosas fáciles de hacer. También en la carnicería le podría decir que os den la pechuga limpia, que os la limpian, te la quitan la grasa y te la dan limpita, eso ya como vosotros, pues así. Y después, ahora sí se parte por el medio para hacer cuadraditos pequeños. Más o menos así, cuadraditos pequeñitos, más o menos como el cerdo. Todo tiene que ir más o menos con relación, que lleve una concluencia, va todo al compás, cuadraditos pequeños, la cebolla, el pimiento, el ajito y después pues el cerdo y el pollo. Y bueno, ahora empezaremos a cocinar. Bueno, pues ya como veis lo tenemos todo preparado. Mira, vamos a empezar. El caldito de las gambitas, las cabecitas de gambito, todo está aquí preparado. Esto hay que pasarlo por un colador después, cuando se vaya a echar, hay que colarlo. Pero ha quedado espectacular. Aquí tenemos ya todo preparado, todos los cortes que hemos hecho, tenemos el pollito, tenemos el cerdo, el perejil, tenemos las gambitas preparadas, todo cortado. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar ya a cocinar. ¿Veis cómo es fácil? Es muy rápido y en un momento lo hemos cortado todo. Ahora vamos a echar el aceite, ¿vale? Vamos a echar como 3 cucharaditas de aceite de oliva. Oliva, siempre aceite de oliva virgen, que es producto de nuestra tierra. Vamos a encender la vitro, la vamos a poner, yo tengo vitro, quien no tenga vitro, enciende su fuego. La vamos a poner al máximo. Y no hace falta ni esperar que esto se caliente mucho ni nada, sino según está el aceite, aquí echamos la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde y los ajos. Todo, esto se echa todo a la vez para que se refría. Ahora que tenemos que hacer un buen refrito, todo, entonces tiene que refreír bien. Ahora de que empiece el aceite ya a hacer chuchu, se refríe, esperamos como, esto va a tardar como 2 o 3 minutillos, no va a tardar más, y ya después vamos incorporándole más ingredientes, ¿vale? Bien, mirad cómo está el frito, el refrito, todo muy refritito, ¿lo veis? Esto está ya preparado para echarle, vamos a echarle medio vaso de vinito, más o menos, medio vasito de vino blanco. Y ahora este vino blanco se tiene que reducir todo, para que se vaya todo el alcohol y se reduzca todo para continuar, ¿vale? Mirad qué refrito más bueno, es muy importante refreír muy bien siempre las cosas. Ahora esperamos a que el alcohol se consuma y después ya continuamos. Bueno, ya se ha consumido todo el vino, ¿veis? Todo el vino. Pues ahora le vamos a echarle el pollo y le vamos a echar el cerdo. Y esto ahora lo tenemos que, se tiene que rehogar bien. Tiene rehogadito.
y que coja todos los sabores de lo que es el refrito. Un refrito que nos ha quedado buenísimo. Ahora se tiene que rebar bien rebadito antes de echar los fideos. Estamos casi terminando. Esto es súper rápido y súper fácil. Un poquillo más a lo mejor el, los cortes, el prepararlo todo, pero bueno, eso se coge uno en 10 minutos, lo corta, lo prepara. Vamos a dejarlo ahí, que se refría todo bien. Bien, pues ya tenemos bien rehogado el cerdo y bien rehogado el pollito. Pues ahora vamos a echarle, mirad, estar muy atentos, vamos a echarle el fideo. No lo mováis, lo dejáis así. Le vamos a echar aquí encima un poquito de colorante. Por encima, muy bien. Y ahora le vamos a echar un poquito de caldo de pescado. Sabéis que me gusta mucho echarle un poquito de potenciador de sabor. Esto es caldo de pescado. ¿Cómo le vamos a echar marisco? Bueno, y un poquito de sal, muy poquito, que hemos echado con un potenciador de sabor, entonces un poquito. Y ahora el fideo tiene que mezclarse muy bien con todos los ingredientes. Muy bien mezclado. El fideo tiene que ponerse de color amarillito con su condimento y mezclarse con todos los condimentos que estamos, que tenemos en la salsa. El pollo. ¿Veis? Todo bien mezcladito. Es muy importante que se rehogue el fideíto, porque lo sella y el almidón a la hora de cocer queda bastante mejor. Es importante. No le echéis aguante. Y ahora le vamos a echar, ahora aquí es donde le vamos a echar el caldito de las cabecitas de los gambones que tenemos aquí reservado, como tenemos aquí con un colador, que lo vamos a echar dentro. Bien, ¿veis? El caldito que teníamos, esto se lo vamos a echar coladito, bien coladito, bien coladito. Muy bien, ¿veis? Con las cabecitas, esto le va a dar un sabor, va a potenciar el sabor al marisco, porque como hemos dicho, le apretáis un poquito para que salga todo el juguito, poco, bastante, así, que salga todo el jugo de las cabecitas, para que todo, esto es un caldito concentrado. Mirad qué pinta va teniendo esta fideuá. Espectacular y súper fácil de hacer. Muchas veces pensamos que las cosas son difíciles. Las cosas no son difíciles de hacer. Solamente hay que saber hacerlas un poquito y que nos las expliquen bien. Ahí, muy bien. Muy estrujadito, ya está. Y ahora le vamos a dar vueltita a nuestros fideos. Bien, pues veis, estas han sido las cabezas, que esto queda aquí, ahora luego después ya se tira, vamos a continuar con esto. Ahora le vamos a echar, vamos a incorporarle las almejas, ¿de acuerdo? Las almejitas, así para que todas se abran, ahí. Y le vamos a terminar con un poquito de caldo de verdura. Sabéis que siempre me gusta tener caldo de verdura, caldo de pollo, siempre potencian los sabores, no agua, no me gusta trabajar con agua. Vale, esto le vamos a echar como medio litro de caldo de las cabecitas, habrá sido un litro de agua de caldo, y este le vamos a echar como medio litro, y esto ahora hay que dejarlo que cueza para luego después, lo único que nos va a faltar es echar los gambones, y lo tenemos prácticamente terminado. Dejamos que se cueza y que vaya reduciendo todo el caldo y veréis la pinta que va a tener. Bien, ¿veis? Todavía le queda un poquito de caldo, de hecho tiene que consumir más. Ahora le vamos a echar un vasito de tomate frito. La sal de tomate frito, da igual el que vosotros tengáis, ¿veis? Esto le va a cambiar el color, pero bien, vamos a poner un color diferente, le va a dar un colorcito buenísimo y el sabor, porque eso es una salsita de tomate frita, que es potenciador de los sabores, sabor diferente. Todavía le falta como 10 minutos a esta fideuá, pero vais viendo el fideo, el color que tiene, y bueno. Ahora le vamos a poner los gambones. Acordaré los gambones, que no te creáis que me olvido de ellos. Lo vamos a poner así. Como ya le falta poquito, pues ahora es cuando se pone. No se ponen antes porque si no el gambón se pasa. Sabéis que esto necesita poquita cocción, entonces no se pone antes. Vale, lo vamos poniendo así y ya no se mueve, sino vamos a introducir poquito ahí para que se cueza
y quede, la fideuá tiene que quedar con los gamones así por arribita. Se cueza y quedan así mostrados. Esto nos quedan como 8 minutos para que esté terminado. Y después ya le echamos un poquito de perejil por encima, no nos quedamos nada. Mientras tanto, tenemos aquí una ensaladita que he preparado, que siempre sabéis que me gusta hacer una ensaladita. Aquí tengo el perejil preparado. Sabéis que me gusta la ensalada porque pues siempre nos recomienda que tenemos que comer verduras, y sobre todo verduras frescas. Entonces, yo todos los días hago una ensaladita y os lo recomiendo que hagáis ensaladita para comer, acompañando a este plato que tiene proteína, tiene hidratos de carbono, y las verduritas con la ensalada lo compensamos. Y así hacemos una comida equilibrada. Mirad, esto ya está, ¿vale? Ahora ya apagamos la vitro y como es vitro, pues guarda bastante calor, y lo que tarde como 5 minutos hay que dejarlo que de reposar, que repose bien. Y le vamos a poner un poquito de perejil ya por encima. ¿Que te acordáis que lo tenemos picadito? Un poquito picadito perejil, así. Me parece que tiene una pinta espectacular. Y con esto, pues yo, cocinándome esto me gusta contar más una copita de vino. Pero con esto se toma un vinito blanco, un vinito tinto, una cerveza, cada uno lo que quiera. Y bueno, buenísimo. Y brindo por vosotros, que os haya gustado muchísimo. Y animaros a cocinar, cocina fácil. Y con una buena copita de vino, se cocina divinamente. Es más fácil cocinar y más alegre. Por vosotros. Por todos vosotros.